meu coração em chamas. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, que Dios le bendiga. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Este es un día especial. El Señor está aquí. El Señor está aquí, hermanos. La presencia del Señor. Si no es el Señor aquí con nosotros, de nada sirve nuestra reunión. Pero Cristo está aquí. Amén. Bienvenidos todos a la Iglesia Esperanza. Bienvenidos, hermanos, que están mirándonos a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga. Abran sus Biblias en el Salmo 27, versículos 1 al 6. Gloria a Dios, el Salmo 27. ¿Cuántos dejaron sus Biblias? Déjenme ver sus Biblias, hermanos. Amén. Le damos la bienvenida a mi sobrina Miriam. Dios te bendiga, Miriam. Ruth, Dios te bendiga. Un aplauso, hermanos, a estas muchachas jóvenes que nos están visitando. Amén. Gloria al Señor. Bien, Salmo 27, versículos 1 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Eso es lo que vamos a hacer ahora, hermano. Vamos a cantar al Señor, pero antes quiero que levante su mano al cielo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos para darte gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, Señor. Danos hoy el pan de cada día, Señor, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no permitas, Padre, que caigamos en tentación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos a cantar, hermanos.
levantarte mis manos y la Señor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, diga Señor, voy en ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder y a los que estamos aquí una vez más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús y milagroso Señor, y en ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile al Señor, creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, vamos, oh, en mí, y en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, tu precioso Hijo de Dios, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, tu precioso Hijo de Dios. Una vez más, dile al Señor, no puedo levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena, voy en ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, creo, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás y lo que harás en mí. Una vez más, y la Señor, creo. Amén.
cuántos tienen gozo en esta noche, amén. Diga cuántos tienen gozo en esta noche, amén. Vamos a declarar en esta noche, dile al Señor, cuando el Señor, y cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Dile mi boca. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Oh, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanzas. Oh, entonces dirán las naciones. Vamos, iglesia, canta. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre una vez más. Y cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los cielos. Y cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará, dile. Mi boca llenará de risa. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Oh, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Oh, entonces dirán las naciones. Vamos, iglesia, declara. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré. Libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Diga, Señor, el Señor, y el Señor es mi rey. Canta. Y el que tiene sus brazos, el creador de los cielos, y el Señor es mi rey. Canta. Dile, el Señor,
Oh, el Señor declara, iglesia, voy a estar en ese lugar. Y el Señor está en ese lugar. Está en ese lugar. Y el Señor voy a estar. ¿Para quién? Oh, para sanar. Para sanar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Oh, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más, bring it down al Señor. Oh, el Señor está en ese lugar. Y el Señor está en ese lugar. Y el Señor está en ese lugar. Y el Señor canta, iglesia. Abre una vez más, solamente la iglesia canta. Y el Señor. Fuerte canta. Voy a estar en ese lugar. Y el Señor está aquí, canta. Voy a estar en ese lugar. ¿Para qué? Oh, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librarme. Vamos, iglesia, gózate en esa noche. Voy para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. A ver, dale un grito de júbilo, Señor, en esta noche. El Señor y para siempre su. A ver, iglesia, que se escuche el pueblo declarando. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Una vez más, bring it down. Misericordia, vamos a declarar, iglesia, porque grande y porque grande es el Señor y para siempre su. One more time together. Y porque grande es el Señor. Fue el ejército de Dios, última vez. Fue el ejército de Dios marchando contra todo principado y potestad. Y
y el ejército de Dios marchando está. O el ejército de Dios, ve el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. Y el ejército de Dios marchando está. El ejército canta. Y el ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está. Un aplauso fuerte al Señor, amén, porque Él es digno. Canta, dile. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Una vez más, canta, torre. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y a Él correrá el justo. Voy levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Vamos. Canta, torre fuerte. Oh, torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Oh, torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Oh, Él canta. A Él correrá el justo. Voy levantado será, dile. Voy levantado será. Hoy va Él, correrá el justo. Voy levantado será. Voy levantado será. Canta. Va Él, correrá el justo. Voy levantado será. Última vez, dile. A Él correrá el justo y levantado será. Solamente la iglesia canta. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Vamos a ir a torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Oh, torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Un aplauso fuerte al Señor porque Él es fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, hermanos. Amén. Maravilloso nuestro Señor. Antes de coger la ofrenda de los diezmos, tenemos hermanos
que están enfermos en sus casas. Y quiero que hagamos una oración por ellos. Nos están mirando a través de Facebook o las redes sociales. Vamos a orar por ustedes, hermanos. Hay gente que está enferma. Hay muchos hermanos en el país, en México, que se han enfermado de, ustedes saben, el virus que está, como les digo, azotando el mundo. Y vamos a orar por ellos. Hay muchos hermanos, pastores que han pasado a estar con el Señor por esta causa. Pero hermanos, vamos a orar. Vamos a orar a Dios por esos hermanos que están enfermos y por consuelo para aquellos que han perdido un ser querido por este virus. Hermanos, vamos a orar por ellos. Tenga misericordia de esos hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti para darte gracias, para bendecirte, Señor. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres el que nos guardas. Tenemos hermanos que están enfermos, Señor, que no han pedido asistir a la iglesia. Te rogamos por ellos, que nos están mirando a través de las redes sociales. Bendícelos, guárdalos. Haz un milagro en sus cuerpos, Señor. Hay familias enteras que están enfermos, Padre. Te ruego, Padre, que te glorifiques. Nos unimos, nos ponemos de acuerdo, Señor, con tu iglesia para pedirte sanidad por ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, haz misericordia, Señor. Gracias. Una oración más. Si puede usted doblar rodilla, si puede, si es posible físicamente, vamos a orar, hermanos. Una oración por nuestra nación, por los Estados Unidos. Que Dios se glorifique, hermanos. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por el presidente Donald Trump. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay cristianos que estamos llamados a ser misericordiosos y a orar por nuestros gobernantes, por nuestro presidente. No entiendo cómo hay hermanos que se burlan, hermanos, que hacen videos de burla de nuestro presidente. Nunca lo voy a entender. Cualquiera que sea el partido político, no estamos como iglesia a favor de ningún partido político, pero sí por la justicia. Y debemos honrar, como dice la Biblia, a nuestro presidente y darle gracias a Dios por él. Así que vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice que oremos por todos los hombres, por aquellos que están en eminencia, Señor, por nuestras autoridades. Te rogamos, oh Dios mío, por nuestra nación, por los Estados Unidos, que tú, Señor Jesucristo, hagas misericordia con esta nación. Esta nación se está volviendo a ti. Tu iglesia se ha levantado, Señor, en oración. Hay siervos tuyos, pastores, ministros, evangelistas, misioneros y profetas que estamos orando, Señor, para que tú te glorifiques en nuestro país, que tú hagas misericordia y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en esta nación. Te pedimos por nuestro presidente, Señor, que lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas. Bendice sus esposas, bendice sus hijos, oh Dios mío. Al vicepresidente Mike Pence, Padre, bendícelo, Señor, su esposa, su familia. Guarda a todos aquellos que están, Señor, trabajando, Dios mío, con ellos. En el nombre de Jesús, te rogamos bendición, Señor, sobre nuestro estado, sobre California, Señor, sobre esta ciudad. Padre, ayúdanos. Y que tu iglesia, Señor, esté protegida con la sangre preciosa de Jesús y que podamos seguir proclamando el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Póngase de pie. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Ese aplauso, hermano, estuvo muy terrible. Para el Señor Jesús es un aplauso grande, con todo el corazón. Amén. Bien, hermanos. Tiempo de recoger la ofrenda de los diezmos. Tiempo de gozarnos. Amén. Dice, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Proverbios 3, búsquenlo en su Biblia. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos preparamos para recoger la ofrenda de los diezmos. Amén. Gloria a Dios. Bien,
La palabra de Dios, Proverbios 3, versículo 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Luego Malaquías capítulo 3, versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo número 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pasen los ofrenderos, por favor. Pasen, hermanos, traigan el ofrendero y prepare su diezmo, prepare su ofrenda, hermano. Vamos a dar al Señor con gozo y con alegría. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar un coro. Y pase, hermano, traiga su ofrenda y sus diezmos. Amén. Gloria a Dios. Dile al Señor en esa noche y pon aceite mi lámpara, Señor. Oh, pon aceite mi lámpara, Señor. Porque yo pueda irte con amor. Oh, pon aceite mi lámpara. Una vez más, dile. Oh, pon aceite. Gracias a Dios Padre, de lo recibido de tu mano te damos. Tu pueblo, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, ha pasado a traer ofrenda y diezmo. Señor, lo hacemos de corazón, nadie nos obliga, lo hacemos por gratitud. Queremos que las puertas de esta iglesia sigan abiertas, Padre, y que se siga predicando el mensaje poderoso de salvación. Nunca cesaremos, Señor, de dar para tu gloria, de darte a ti, Señor, la honra y la gloria con nuestros bienes, Padre, porque queremos, Señor, honrarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Amén. Otra vez, Miriam, qué bueno que estás aquí, mi sobrina, y Ruth, qué bueno que están aquí. Den un aplauso, hermanos, a ellas que nos visitan. Las presenté hace rato, pero el aplauso estuvo muy, muy, no se van a sentir contentas. Imagínate, mija, qué aplauso les dieron al principio. Bienvenidas que a la Iglesia Esperanza. Amén. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por su misericordia, por este lugar. Hermanos, nunca nos imaginamos que cuando se hicieron planes para hacer este patio, el plan era usarlo para comer, para pasar buen tiempo, pero nunca nos imaginamos que se iba a usar como santuario. Ahorita, hermanos, que nos tienen con la iglesia cerrada. Así que hay que darle gracias a Dios.
tenemos calentón, todo hermano está maravilloso, así que no se puede quejar. Amén. Gloria al Señor. Bien, en esta noche el pastor Isaac es el portador de la palabra de Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo por el pastor Isaac. Amén. Me recuerdo cuando estaba niño, Isaac cantaba un canto que decía: cuando sea grande yo quiero predicar a Jesucristo. Tenía como 6 o 7 años y cantaba ese canto. Y pues Dios le concedió la bendición a Isaac de cantar y de predicar la palabra de Dios. ¿Dónde está Isaac? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Mientras, hermanos, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Enséñenme sus Biblias. Vamos a dar la promesa a la palabra de Dios. Me da mucho gusto ver sus Biblias. Ya les he dicho, hermanos, me da mucho gusto si trae su celular y si trae su Biblia allí, me da mucho gusto. Pero yo prefiero que traiga su Biblia, este libro, hermanos. Levante su Biblia, vamos a decir: esta es mi Biblia. Puedo obtener lo que dice que puedo obtener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra, hermanos, tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. De una manera, hermanos, amplia, generosa de parte del Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Amén. El hermano Isaac con nosotros. Pastor Isaac, amén. Amén. Pueden sentarse en esta noche. ¿Cómo están todos? Amén. Dije, ¿cómo están todos? Amén. Me da mucho gusto verlos a todos en esta noche. Ruth and Miriam, it's really good to see you guys. Can you turn me down a little bit, brother? Amén. ¿Cuándo están cansados ya? Amén. Una persona. Esta mañana estábamos aquí todo el día en la iglesia, pero el domingo debe que sea el día del Señor. Amén. No muchos dijeron amén. El pastor Joel trajo un mensaje muy poderoso en la mañana. Lo vamos a invitar que predique ese mismo mensaje en inglés y yo le traduzco en español. Pero fue una bendición a mi vida. Amén. Y en esta noche, este mensaje Dios me lo dio hace como 8 meses y lo había predicado en inglés y en español, pero no estábamos aquí, estábamos todavía en casa. Yo sé que muchos de ustedes, a lo mejor cuando están mirando la transmisión en Facebook, que es fácilmente de distraernos cuando estamos en la casa, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo, cuando estaba orando hace ratito, me dijo: quiero que compartas este mensaje una vez más porque alguien necesita escuchar este mensaje hoy. Y yo no sé, Dios es el Dios de las 100 ovejas que deja las 99 por una persona. So, si todos saben esa historia, hay una persona aquí que necesita escuchar este mensaje porque Dios sigue siendo fiel ayer, hoy y por los siglos. Amén. So, en esta noche, antes de empezar, vamos a orar. Dile al Señor: Señor, te damos gracias en esta noche porque tú, Señor, eres fiel. Tus promesas siguen siempre siendo sí y amén. Y te damos gracias que tu Espíritu Santo está aquí en esta noche para ministrarnos, está aquí para hablarnos. Ya nos has ministrado con la alabanza, pero Espíritu Santo, ministra nuestros corazones ahorita. Te pedimos que tú, Espíritu Santo, vengas y toques corazones, que traigas convicción, no solamente convicción, pero que traigas, Señor, ánimo, que traigas, Señor, un redargullir, Señor, que va en nosotros a empezar un fuego que a lo mejor no ha sido avivado en mucho tiempo, no porque tú no quieres, sino porque nosotros a veces no estamos dispuestos. Pero en esta noche te decimos, Espíritu Santo, nuestro corazón está dispuesto para escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Déjenme enseñarles algo. A veces el Espíritu Santo, la gente dice: oh, el Espíritu Santo no se mueve como se movía en los 80s. El Espíritu Santo es el mismo. Lo que pasa es que la iglesia no se ha movido como en los 80s o en los 90s. Uno como cristiano, uno como discípulo de Cristo, debe que hacer un esfuerzo para encontrar al Señor.
La Biblia dice, buscarme cuando pueda ser hallado. El Señor ahorita todavía está buscando un pueblo que lo busque en oración, que lo busque en el leer la Biblia, que lo busque en ayuno. Pero a veces, si nos ocupamos, sí o no. ¿Cuántos se ocupan entre semana? Yo me ocupo. ¿Cuántos más se ocupan? Por favor, iglesia, ¿cuántos trabajan? Amén. Y nos ocupamos y a veces llegamos a la casa, le decimos, vamos a orar y nos dormimos, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo nos está diciendo en esta noche que Él está buscando una iglesia que se mueva, una iglesia que esté lista para adorar al Señor, amén. So, en esta noche yo quiero hablar de esta historia donde Dios, Jesús, viene a una multitud y Él le da de comer a más de 5,000 personas, amén. Este mensaje que se llama, este mensaje de hoy se llama, el Dios de ayer es el Dios de hoy, amén. Todos digan, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Todos digan, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Y dile a tu vecino, el que cambia eres tú. Ah, pero díganlo así, enojados, el que cambia eres tú, amén. En mi iglesia, usted y yo venimos a la iglesia para ser animados, para ser a veces regañados, sí o no, porque la palabra del Señor trae regaños, amén. El Señor con amor. Dice el padre que ama a su hijo, corrige a su hijo, ¿sí o no? So, cuando yo predico, yo no los estoy regañando, me estoy regañando a mí y a ustedes porque Dios está hablando, ¿amén? So, vamos a empezar. Acuérdense que Dios, todos digan, les voy a enseñar unas cosas fáciles que se pueden aprender en la Biblia, si las leemos, pero debemos que saber que Dios es un nombre de Dios, es el Shaddai. Todos digan el Shaddai. ¿Qué quiere decir el Shaddai? A ver, alguien, por favor, un teólogo aquí famoso, diga qué quiere decir el Shaddai. Ahí atrás, ¿qué quiere decir el Shaddai? A ver, iglesia. A ver, aquí en el medio, ¿qué quiere decir el Shaddai? No, no miren, no sean chiriosos en sus Googles, ¿eh? Ya los estoy mirando. Hay cámaras, miren, allá arriba hay una cámara, digan hi todos. Allá hay otra cámara, que lo estoy mirando aquí en mi teléfono, ¿eh? ¿Qué quiere decir el Shaddai? George. George va a dar su testimonio hoy. Un aplauso a George, amen. Anybody know here, El Shaddai? No? A ver, apá, diles. El Señor, ¿qué quiere decir El Shaddai? El Señor está con nosotros. Gracias, hermana. Ahora, ¿qué quiere decir Jehová Rafa? Nuestro, ¿qué? Proveedor. Amen. So, todos digan Jehová, Rafa. Unos hermanos decían que el Señor se llamaba Rafael. No, Rafa es nomás un nombre en hebreo, quiere decir proveedor. Quiere decir que Dios es el proveedor de usted y es el proveedor de mí. Amén. El Señor, a veces yo sé que en esta temporada de esta pandemia, muchos han perdido su trabajo, pero cree algo, que Dios sigue siendo tu proveedor. There's a baby by himself back there. Oh, that's my son. My wife's back there. Sorry, babe. I didn't see you. Jehová Rafa es nuestro proveedor. Y el que sigue, el mismo Dios, el mismo Jesús que estuvo aquí y lo miramos vez tras vez cómo Él provee a sus discípulos, a gente, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. El mismo que es el proveedor de nosotros. Y vamos a entrar aquí a este texto y vamos a entrar a... Actually, let's start earlier, brother. Let's start in, how about 20? Give me 20, bro. Vamos a ir a Marcos, el Evangelio de Marcos. Y vamos a ir al capítulo 6. ¿Cuántos están gozando hoy? Amen. ¿Cuántos comieron mucho este Thanksgiving? Amen. ¿Demasiado? Hermana Norma, comimos tamales hasta... Mucho, muy ricos. Yeah, let's start actually on, 30. So, esta escritura la hemos leído antes, pero quiero que miren algo. Actually, vamos a empezar. Yeah, that's fine, 30.
aquí en el versículo 30 empezamos. Y si quiere usted la historia, el contexto, Jesús había aprendido unas noticias muy malas. Que su primo Juan había sido decapitado. ¿Usted cómo se sintiera si le dijeran que su hijo o su hija la habían decapitado? Mal. ¿Quién tuviera tristeza? A lo mejor que su primo en México lo habían decapitado. ¿Tristeza entrar así o no? Me es el imaginar yo que me vinieran a decir que Jorge lo decapitaron. Yo sé que se oye un poquito feo, pero es lo que pasó aquí. ¿Sí o no? Y luego yo debo ir a encontrar el cuerpo de Jorge. Nomás el puro cuerpo. Porque la cabeza no sabemos dónde está. Qué feo se ha de sentir, ¿sí o no? Vienen a decirle a Jesús, Jesús, la gente cree que Jesús sí es Dios, pero Él sintió lo mismo que usted y yo sentimos. Él sintió angustia, Él sintió dolor, Él sintió tristeza. Vienen y decirles, Juan lo han decapitado. Dice la Biblia que Jesús va a solas y se va triste. Pero dice la Biblia que Él viene en esa tristeza, en esa angustia, mira a un montón de gente, todos digan un montón de gente. Y en vez de esconderse y decir necesito un break, amén, ¿cuántos cristianos a veces tomamos breaks? Yo tomando un break antes, ¿alguien más? ¿Sí o no? Iglesia, estoy predicando yo mismo, o quien digan amén o algo, por favor. Comieron mucho tamal, andan todos bien full y tristes. Viene Jesús y mira a esa gente y Él siente compasión para esa gente. Y es lo que Dios nos hablaba en la mañana, que debemos que poner nuestras emociones a un lado y debemos que honrar al Señor cuando Él pueda ser hallado. A veces nuestras emociones se ponen primero, ¿sí o no? Y cuando estamos emocionales decimos cosas irracionales a veces, sí o no, nos peleamos, andamos todos frustrados. Jesús aquí no dice nada irracional, Él no anda frustrado, Él se siente triste, pero Él encuentra fuerzas en compasión y empieza a predicar y empieza a ministrar a gente que en ese momento estaba más necesitada que Él. Él necesitaba ahí un apoyo, Él necesitaba ahí a lo mejor un hombro en qué recostarse, pero en ese momento Él mira que sus emociones no son tan grandes que almas que se están perdiendo. Y Él empieza a ministrar, si la Biblia empieza a narrar aquí, dice entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Dice, y Él, Jesús, les dijo, venid vosotros, ustedes, aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Todos digan muchos. Y sigue diciendo. Está calentito aquí adentro, amén. Espérenme, ya casi aquí llego, Y dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos, todos digan muchos, los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, ya era de noche, sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. No, miren, aquí traen a Jesús 5 ¿qué?
¿Y cuántos? Y dos peces. ¿Quién aquí se come 5 panes y 2 peces? En una sentada. Yo en un día puedo comerme 5 panes y 2 peces, ¿sí o no? ¿Alguien más? Imagínese usted y yo aquí tenemos una cena y nomás vamos a comer 5 panes y 2 peces. Ni para arranque, a la hermana Lidia le toca la nomás un pedacito de pescado, al pastor le toca la cabeza del pescado, al hermano Jorge, no, pues puro pan y agua nomás. Yo creo nos fuéramos con hambre a la casa, ¿sí o no? Sigue diciendo aquí que empezaron aquí a orar, Dios oró por la comida y ya sabemos el milagro multiplica. Amén. Y dice que los que comieron eran ¿qué? 5,000 hombres. Now vamos, miren, quiero que miren eso. Dice el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante y repartió los 2 peces entre ellos. Now miren, comieron todos, todos digan todos y se saciaron, todos digan todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Now miren, Dios aquí nos va a enseñar algo a todos. Dile a tu vecino, Dios se va a enseñar algo a ti ahorita en esta noche. ¿Cuántas veces Dios te ha provisto algo? ¿Cuántas veces Dios, tú tenías necesidad? Pongan atención por favor. Dios, tú tenías una necesidad de algo, necesitas un milagro y Dios llegó con un milagro a tu casa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces a lo mejor estabas triste, a lo mejor estabas estresado y alguien te mandó un mensaje o un texto? A veces, iglesia, yo pienso los textos, miren, a veces vienen influenciados por el diablo o a veces vienen influenciados por el Espíritu Santo. Déjame explicarles. ¿Cuántas veces has querido ser mejor, sí o no, en tu vida espiritual? Y te textea a alguien a invitarte a salir a un lugar donde no debes que salir. ¿Soy el único o alguien más? ¿Cuántas veces has estado triste y un pastor o un hermano te manda un mensaje que necesitabas en ese momento? So, acuérdense, en la vida, en nuestra vida secular, dice la Biblia que no peleamos contra carne, sino contra potestades. So, usted y yo podemos ser influenciados por el Espíritu Santo o por el enemigo. So, tú puedes estar feliz en tu casa tranquilo, decirle, oh Señor, quiero ser mejor, quiero servirte, y en ese momento entra un texto o algún mensaje, o te mandan un video o algo, y te distrae de lo que Dios quiere hablarte e impartirte en ese momento. ¿Sí o no? So, en esa semana pongan mucha atención a lo que está entrando a tu mente. Si en tu mente está entrando a lo mejor un pensamiento que tú compara todos esos pensamientos con la palabra del Señor y wow, este pensamiento no va en línea con lo que dice la palabra del Señor. Sabemos de dónde viene ese pensamiento. Pero si un pensamiento viene y tú puedes mirar, abrir la Biblia y dice, oh no, aquí en la Biblia dice esto y esto, esto, sabemos que eso viene del Espíritu Santo. Amén. So aquí dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Jesús a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. So dice que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. No, miren, quiero una vez más recordar lo que acaba de pasar. Dios, Jesús, acaba de hacer un milagro grande. Acaba de darle de comer a muchas personas. Los discípulos acaban de mirar el milagro delante de ellos. ¿Sí, amén? Y los sube al barco y le dice, váyanse. Dice que después que los sube, ok. Y al venir la noche, miren, la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. A mí me encanta esto. Jesús está en el monte. Él está mirándolos de lejos. Y él los está mirando remar con gran fatiga.
Muchos queremos una vida fácil, ¿sí o no? Queremos todo gratis. A veces, no todos, a veces. En esa sociedad, vivimos y los muchachos jóvenes no saben lo que es trabajar. Muchos muchachos no saben qué es trabajar. Muchos no saben qué es agarrar una pala y hacer un hoyo afuera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque están con el teléfono. Muchos no saben lo que es levantarse a las 4 o 5 de la mañana e ir a trabajar. En México, mis abuelitos, ellos se levantaban temprano e iban a trabajar. Y era un labor fuerte, un labor de cemento, a lo mejor labor de pues ir a trabajar, algo duro en el cuerpo. Mi abuelito Ernesto, él siempre trabajó en la electricidad. Ese trabajo no es un trabajo fácil, es un trabajo de largas horas, es un trabajo donde tú, si no estás mentalmente preparado, te puedes quedar ahí pegado, ¿sí o no? Es funny, yo y César estábamos hablando de eso el otro día, lo que es el trabajar, levantarnos temprano, darle duro, sí o no, llegar a la casa cansado, vieja, ¿dónde está de comer? No se crean. ¿Me entienden? Y queremos, Señor, queremos sacarnos la lotería, Señor, de que alguien me traiga una bendición, Señor. Y el Señor te dice, te di dos manos y dos pies para trabajar. Jesús aquí está, estos muchachos los están mirando remar. Y están remando, se están cansando, son 12 y estaban ahí, no podían ya, estaban cansados. ¿Qué estaban pensando? Si el Señor estuviera aquí con nosotros, ¿sí o no? Si el Señor estuviera aquí, no estuviéramos pasando por esto. Si solo mi papi estuviera aquí y él me puede defender contra el lobo feroz. ¿Sí o no? Dios quiere que remes y que te canses un poquito para que sepas lo que es la how do you say endurance? La perseverancia, lo que es, si uno miren, ahorita les dije la semana pasada, estamos ahorita en vacaciones o ahorita está creciendo un poquito la panza, ¿sí o no? Pero miren, muchos quieren el ejercicio del lunes, aunque sea el mejor ejercicio, no te va a ayudar para toda la semana. ¿Sí o no? El ejercicio el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, eso sí te va a ayudar. ¿Por qué? Porque estás aumentando perseverancia, estás aumentando fuerzas. Si todo te lo dan así en la boquita, no vas a aprender nada. No vas a poder confiar en el Señor. ¿Sí o no? Es que Jesús aquí lo está mirando. Dice que ellos están ahí remando. Dice, viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la 40 vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. So, aquí viene Jesús tranquilo. Esa es otra predicación para otro día. Jesús anda tranquilo porque Jesús es paz. Todo, nadie dijo amén. Jesús es paz. Paz. ¿Quieren paz? Busquen a Jesús. Jesús es paz. ¿Cómo Jesús puede andar tranquilo acercándose, adelantándoseles a ellos? Porque Jesús es paz. Cualquier circunstancia que Jesús entra, hay paz. Cualquier tormenta que tu vida esté, Jesús, si Jesús está en ese trono de tu tormenta, Jesús va a traer paz porque su reinado va a llegar a esa circunstancia, su reinado va a llegar a esa situación. Y cuando Él entra, amén, a un lugar donde hay turbulencia, paz. Entonces digan paz, Ándale pues, ahí está, Dice que viéndole ellos andar sobre el agua, pensaron que era un ¿qué? Fantasma. Iglesia, cuando tú estás enfocado en la circunstancia, en la tribulación, ya ni miras a Jesús que está ahí parado. Se mira como otra cosa porque el diablo viene a distorsionar tu mente, él viene a distorsionar tus pensamientos, él viene a distorsionar cómo tú percibes las cosas. Jesús estaba ahí parado y ellos están diciendo, es un fantasma. Amén. Y gritaron,
A ver, todos griten, a ver. Ah, ese grito estaba muy... A ver, todos griten, por favor. Dice, porque todos lo veían y se turbaron. Miren, pero enseguida, miren lo que pasa. Habló con ellos. Dios es un verbo. Dios es palabra. Dios cuando habla es la palabra de Dios hablada. Amén. Cuando Dios habla, cosas pasan. Por eso cuando usted viene a la iglesia, no, a mí no me gusta ir a la iglesia. Iglesia, venga a la iglesia no para verme a mí ni al pastor, venga porque Dios va a hablar. So, cuando usted traiga sus tristezas, cuando el Señor habla, algo pasa. ¿Sí o no? Dice, cuando Él habla, Él dice, bola de gallinas, bola de maletas, ¿cuánto tiempo? No, mire, dice, tened ánimo. El Señor viene con paz, tranquilidad. Y le dicen, man, tengan ánimo. Les empezó a echar porras el Señor. ¿Sí o no? Yo soy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Ese es otro nombre de Dios. Yo soy. Yo soy quiere decir que Él, lo que tú necesites, Él es. ¿Quieres un novio? Él es. ¿Quieres una novia? Ella es. Él es. ¿Quieres paz? Él es tu paz. ¿Quieres un trabajo? Él es tu proveedor. ¿Quieres sanidad? Man, Él es tu sanidad. ¿Quieres restauración en tu matrimonio? Man, Él es la restauración y la vida. El quien cree en el Señor vivirá. Amén. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó. Miren todos, cuando Él pisa en esa barca, miren cómo todo se calma. Iglesia, hay muchos de nosotros que hemos remado y estamos todavía remando y el Señor no se sube a la barca porque usted no le ha dicho, Señor, ayúdame, súbete conmigo y ayúdame. Queremos tomar control de nuestra situación. Queremos tomar control de nuestras finanzas. Queremos tener control de nuestro trabajo, de nuestras vidas, de nuestros hijos. A mí me encanta mi papá porque mi papá, les puedo dar un contraste. Las mamás siempre son un poquito, o a veces depende, ¿sí o no? Porque a veces hemos conocido a hombres que son un poquito más, ¿cómo se dice? Más sensibles que la mujer, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres sensibles hay en la casa? Ah, no sé, a ver, los hermanos están diciendo, aquí está. ¿Cuántas mujeres sensibles hay así, mujeres que se desesperan? Por favor, vamos a ser honestos, amén, mujeres. ¿Cuántos hombres hay desesperados aquí también? Amén, ahí están dos, hey, gracias al Señor. Ahorita vamos a orar por ustedes, todos pongan sus manos para allá. Allá también hay dos. Hermanas solteras, aquí hay dos hombres, no se crean. Les digo, miren, en mi casa, yo y Jorge no fuimos los mejores hijos. Yo sé que no se la van a creer, pero no fuimos los mejores hijos. Éramos buenos, pero a veces andamos allá de, como dicen en México, de pata larga, ¿sí o no? El pastor siempre oraba por nosotros. No, yo creo que sí se desesperaba adentro, pero nunca enseñaba eso. Mi mamá, al contrario, se desesperaba, ¿sí o no, mamá? El teléfono, man, 1,000 llamadas en 5 minutos. Y es el amor de una mamá, yo también soy medio desesperado. Pero aquí miramos cómo, perdón. Es natural, iglesia, de desesperarnos, ¿sí o no? Es en nuestra naturaleza desesperarnos. Yo creo en una persona que no se desespera. Yo soy de las personas que me gusta desahogarme. ¿Alguien más? Porque yo creo que las personas que no se desahogan se enferman, ¿sí o no? Porque todos andan, se comen todo, o sea, ¿cómo se dice en español? Se pasan toda esa angustia.
¿Alguien se ha llenado tanto de angustia que le duele el estómago? ¿Alguien más? Eso no. Dios nos dice que nos desahoguemos con Él. ¿Por qué? Miren, yo creo que gente se muere muy joven, no porque es la voluntad del Señor, sino porque se están angustiando ellos mismos. No sé qué es lo que se derrama dentro del estómago, pero yo me he desesperado tanto que me duele el estómago. ¿Alguien más? Sí. Hasta se quiere vomitar uno, no sé si son ácidos o no sé qué, ácidos de desesperación, pero son nervios y la gente anda todo así. Jesús no quiere, Él nunca nos va a dejar perecer, Él nunca nos va a dejar caer, Él no te va a dejar, pero Él quiere que tú clames a Él en tu circunstancia. So dice que aquí Jesús entra, amén, ya casi termino, denme como 5 minutos más. Y dice que dice, tened ánimo, yo soy, no teman. Todos digan, no teman. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Miren, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Yo creo que Jesús se pensaba, ¿por qué se están maravillando? ¿Qué no me han visto? Apenas me miraron. No, miren, aquí es donde entro y quiero que aquí la palabra rema sea una vida a tu mente y a tu espíritu. Dice que porque aún no habían ¿qué? Entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Yo no sé cuántos en la iglesia han endurecido su corazón que el milagro está ahí en la barca. Pero porque han endurecido su corazón no pueden mirar lo que Dios es en sus vidas. Piensen en esto, esos muchachos van remando y están mirando hacia las olas, están mirando hacia la tormenta. Y en ese mismo barco está una canasta con peces y con pan. Miren, ¿usted cree que Jesús no fue intencional? Dios siempre es intencional. Dios siempre está pensando, sí, él dice que Él se iba a adelantar. Dios siempre ve enfrente. Él está pensando, voy a mirar cuánto tiempo van a aquí luchar y a ver cuál de estos hijos de Dios van a mirar abajo y van a mirar el milagro que está en la barca. Piensen en eso. Están remando. Ay, el agua se está metiendo. Ay, se están mojando los panes. No estaban mirando la canasta como milagro, sino como un estorbo ahí nomás. Y Jesús nos dice en esta noche, ¿qué milagro tú tienes en tu casa en esta noche? Y estás más enfocado en el problema, en la tormenta. Estás más enfocado en lo que está pasando ahorita cuando Dios está diciendo, y el milagro que está ahí caminando y las bendiciones que te he dado todos esos años y que no está ahí mi palabra que es vida y no estás abriendo el milagro que está en ese libro. El Señor te dice, no endurezcas su corazón en esta noche, sino en esa noche dile al Señor, Señor, agarra ese corazón de piedra y dame una vez más un corazón ¿de qué? De carne, que sienta un corazón blandito. Usted mira a un niño, usted le dice a ese niño, en esta noche vas a comer nieve. Y ese niño, ¿qué te va a decir en la noche? David, ¿qué te van a decir esos chiquillos? Daddy, ¿mi nieve qué? ¿Por qué? Un niño va a creer porque no ha endurecido su corazón. Pero si tú le dices a un niño, vas a comer nieve, y vez tras vez no le das nieve, va a empezar a endurecer su corazón. No, miren esto, y el pastor Joel hablaba eso en la mañana. Dios, no lo podemos juzgar el carácter de Dios basado en otras personas, en tus papás, en tus mamás, en tus novios, en tus exes, en tu esposo. Porque miren, Dios cuando Él dice voy a hacer algo, Él lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente te echa mentiras, gente te deja ahí tirado, tirada, gente te va a venir, te va a decir te quiero mucho y te va a dejar ahí. Y empezamos a comparar el carácter de Dios con lo que las personas hacen con nosotros. Pero el Señor nos dice en esa noche, miren, no endurezcamos más nuestros corazones, vamos a quebrantar
todo lo que el diablo ha venido a tratar de aventarnos a nosotros y decirle al Señor, sabes que tengo un corazón no de piedra, sino un corazón de carne que pueda sentir. Y una vez más, miren, cuando usted viene a la iglesia, hay muchas personas que vienen y escuchan la palabra y dice la Biblia que la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Pero lo que pasa es que la espada entra y nuestros corazones están endurecidos y la palabra puede ser, la palabra es eficaz. Esa espada puede cortar ese corazón, pero el Señor no va a invadir tu privacidad, no va a invadir tu corazón, porque Dios no es así. Dios nos ha dado el libre a decir, Señor, te necesito, Señor, no te necesito. En esta noche Dios te dice, no endurezcas más su corazón. ¿Cuánto tiempo has estado con tu milagro ahí en tu casa? ¿Cuánto milagro has estado ahí en tu propia vida? Y el Señor, estás enfocando más en las olas y en la tormenta y en el viento. Y Jesús nomás está mirando, ¿cuándo me va a pedir? ¿Cuándo me va a decir que me necesita? En ese año yo sé que muchos han perdido familiares, yo sé que muchos han perdido trabajo. No te enfoques, yo sé que es muy duro. Yo tengo amigos que han perdido familiares, mamás, papás, abuelitos, abuelitas, hermanos, hermanas. Yo sé que esos tiempos son duros para creer, pero Dios no está buscando a una iglesia donde nomás, Dios está buscando corazones de piedra. Él lo es, honestamente, Él vino a rescatar lo que se había perdido. So, en esta noche yo quiero hacerte un invitado. You can start playing, brother. Yo quiero hacerte un invitado, iglesia, una invitación. Y el Señor te está recordando en esta noche. Y Él te dice, ¿cuánto he hecho por ti? Él no viene para echártelo en cara, Él nomás se viene a recordar, decirte, lo hice porque te amaba. ¿Por qué estás enfocado, por qué estás enfocada en lo que está pasando en tu vida ahorita? El Señor te está diciendo, alza tus ojos a los montes de donde vendrá tu socorro. Y tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En Salmos 88 dice esto, dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llega mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Aquí ese salmista se sentía alejado de Dios, se sentía encerrado y él sentía como que si no podía salir. Pero el versículo 13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, porque oh Jehová desechas mi alma. ¿Por qué oh Jehová desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro?
Yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tus terrores. He estado medroso. Yo sé que alguien aquí, y yo me he sentido así, te sientes triste, te sientes como que si Dios se ha olvidado de ti, pero el Señor te dice en esta noche, yo no me he olvidado de ti. Yo he estado sentado en ese monte como estuve en ese día y te he estado mirando, y sí, has estado remando en tus problemas, has estado afligido, has estado afligida en tus problemas y en tu angustia, pero no me he olvidado de ti. Yo estoy mirándote, yo tengo mi mirada en ti. Y el Señor en esa noche yo lo miro que Él se baja de ese monte y Él va y Él se sube a tu barco en esa noche y te dice, ten ánimo, ten ánimo. Es tiempo de descansar. Y yo miro cómo esa tormenta empieza a calmarse y lo que era tormenta hace dos minutos ahora ya es una paz, una paz sobrenatural. Y el Señor te dice, aquí estoy, aquí he estado y aquí voy a estar. Y te dice, ya no más endurezcas tu corazón. Ya no más endurezcas tu corazón. Es tiempo de enfocarte no en tu problema, sino en tu barca, en los milagros que han acontecido en tu vida, desde chiquito, desde chiquita. Y es ese mismo Dios que estuvo con tus padres, ese mismo Dios que tuvo con tu familia, ese mismo Dios que va a estar contigo desde ahora hasta el fin. Yo no sé para quién es esa palabra, pero yo quiero que todos inclinen sus rostros y cierren sus ojos, porque ese momento es personal con Dios y esas personas o estas personas. Y si Dios ha hablado a tu corazón en esta noche, si Dios ha hablado a tu vida en ese momento, si el Espíritu Santo está tocando una vez más, yo quiero que me hagas un favor y que levantes tu mano rápidamente para orar por ti. Todos cierren sus ojos. Man, I see your hand. Alguien más. I see your hand. Miro tu mano. Miro tu mano. Muchas manos. Man, el Señor está muy orgulloso y Él te anima en esta noche. Él te dice, yo estoy peleando tus batallas. Yo estoy enfrente y atrás. Empieza a confiar en mí. Father, I thank you so much for your word tonight. I thank you, Lord, that you speak to us. Holy Spirit, thank you so much. We love you so much. We thank you. You are so good. Gloria a Dios. Acuérdese del milagro que tiene usted en su barca. Los panes y los peces que sobraron de la alimentación de la multitud. Por más difícil que se mire la situación, hermano, Dios está con nosotros. Tenemos un Dios grande, maravilloso. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Un aplauso a Jesús. Él tiene el cuidado de su pueblo. Hermano, no se preocupe. Si Dios, Jesús multiplicó ese pan para más de 10,000 personas, eran los hombres, las esposas y los hijos, hermanos, Él es poderoso para hacer lo mismo en estos días. Levante su mano al cielo, vamos a darle gracias, Padre. Te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Padre, por tu pueblo que viene a tu casa a escuchar tu palabra. Por mis hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, gracias por cada uno de ellos, Señor. Dependemos de ti. Dependemos, Padre, de tu poder, dependemos de tu misericordia. Te doy gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano, cada hermana, cada joven y niño, Señor, que están aquí, gracias. Y por la presencia de tu Espíritu Santo, gracias, Señor, que podamos entender que tú, Señor, estás con nosotros, porque así lo prometiste. En el nombre de Jesús, bendecimos tu pueblo, Padre. Te damos gracias por tu palabra que ha sido compartida con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a despedirnos. Necesitamos ayuda. Tenemos que meter todas esas sillas al santuario, hermanos. Así que no se vaya nadie
sin ayudarnos. Piense cuántas sillas se va a llevar y ayúdenos. ¿Ven, hermanos? Bien, que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 6. Amén. Lift up His holy name. Lift up His holy name. Lift up His holy name. Lift up His holy name.
Praise his name.